La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el 31 de mayo va a finalizar la concesión de 4 empresas que realizaban el cobro del servicio del agua en la capital del país. Comentó que esto representa un ahorro de más de 380 millones de pesos a partir del 2022, recursos que ayudarán a mejorar el servicio. Agregó también que el cobro lo realizarán el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Tesorería. El usuario no va a sentir este cambio realmente. Es un cambio administrativo. El usuario va a seguir recibiendo el servicio, sus boletas, tal cual lo viene recibiendo hasta ahora. La atención que tienen en las oficinas también va a permanecer. No van a resentir ningún cambio. Los trabajadores de estas empresas también van a permanecer.